Insistí, mi amor, por favor. ¿Dónde está mi mujer, hija de puta? Benicio le pidió una medicación para salvar a Mercedes. Y Regina no se la quiere dar hasta que él no le dé lo que ella le exige. Intendente. Si te queda algo en esa cabeza enferma y me quieres de verdad, dame el antídoto para Mercedes. Señor Antonio está muerto. Acá no hay nadie. Si ella se muere, yo me mato. Bellita. Bellita, está bien. Estás en casa, tranquila. Me voy, Lucas. Me voy de acá. No aguanto más. Gracias. Nos vemos, cuídate. Mecha, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá, Cátula? Vivo. ¿Está mal? No. Son las antiguas cavas. Pensé que todo esto estaba destruido. Estaban, pero yo me abrí paso y me instalé. Y como ya estaban abandonadas y nadie venía, y a mí me sacaron la casa de mi abuela, entonces pensé, acá no molesto a nadie. ¿Este lugar es seguro? Y para mí es más seguro que estar arriba con la gente. En cualquier momento me linchan. Acá Octavio quiso matar a Antonio Puentes. ¿Te acordás? Sí, claro que me acuerdo. Sí, te acordás. Porque todo el mundo se acuerda del Antonio Puentes culpable, pero ya nadie se acuerda del Antonio Puentes víctima. A que le mataron la mujer, le mataron a la madre. Este lugar es siniestro. Lugares son lugares, mucha. La gente es siniestra. Alguna gente. ¿Vos me trajiste acá? Sí. Pero no digas nada, porque no quiero que me desalojen, a ver si me dejan... No, claro que no, te juro que no voy a decir nada a nadie. Gracias. Muchas gracias. Pero ese olor... Ese olor... El olor de Antonio. Será mi desodorante que me lo robé del almacén, por ahí compensa la falta de ducha, ¿viste? ¿No querés que hablemos con Benicio? Él te puede conseguir una casa, mismo con Delicia. Estoy fenómeno acá. Prefiero que no lo sepa nadie, te repito, no. ¿Sí? Porque no quiero que me desalojen. Yo ya me olvidé. Bueno. Gracias. Por cuidarme, por salvarme. Es siempre un placer. Te acompaño porque acá hay mucho polvillo y no quiero que te haga mal. Por acá. ¿Está bien? Sí. Bueno, gracias por la visita. ¿Estás cuidado, seguro que... acá? Sí, vos no estás seguro si caminás para atrás, vamos. Te volviste loco, me estás jodiendo. ¿Cómo dejás que te siga? Sí, estoy loco, qué novedad. Bueno, ¿cómo dejás que te siga? No dejé que me siga. Lo que pasa es que sospechaba y vos fuiste el que la trajo acá la primera vez. ¿Eh? ¿Quién te mandó a hacer eso? Ya está listo. ¿Quién te mandó? Este lugar ya no es más seguro, Antonio. Bueno. Cada vez estoy peor, Greta. Ya no sé qué hacer para controlarme. Duplicaste la dosis, como te dije. Yo la tripliqué y no me hace un carajo. Vos me hablaste de otro tratamiento. ¿De qué se trata? Es muy riesgoso. Ni siquiera estoy segura de cuáles pueden ser los efectos secundarios. Bueno, ¿sabes qué pasa? No me importa, no puede ser. Peor de lo que estoy viviendo, no puede ser. Hagámoslo. Está bien. Tengo que hablar con alguien. Dame un poco de tiempo. No, ese es el tema. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que hacerlo ahora. Yo me hago cargo, asumo los riesgos. Hagámoslo, por favor, te lo pido. Benicio, estábamos esperando. ¿Estamos solos? Sí, no hay nadie más en la casa. Bueno, Come me dijo que estuvieron hablando contigo. Sí. Estuvimos hablando de tu proyecto. Bien. Muy bien. Rafael, te comentaron lo que le sucedió a Mercedes, ¿no? Sí, me comentaron, pero no sé para qué me llamaste. Eso no tiene nada que ver conmigo. Lo que hicieron Regina y Octavio es una declaración de guerra. Contra vos, no contra mí. Me exigieron que les diera el libro sagrado. Lo que pretenden es retomar las direcciones de la logia. Y con esto, controlar el destino de ustedes, el mío. El de todos. Hay que acabar con ellos. Esto se terminó. Tiene que comenzar una nueva era.
parece perfecto, ya sabes cuál es mi posición. Estoy dispuesto a ir en contra de Octavio y su gente. Tenemos todo para ganar y destruirlo. Eso es. ¿Y tú, Gretel? ¿Eres parte de la nueva era de la Cruz Invertida? ¿O mueres con ellos? Ay, China. ¿Puedes dejar esto en serio, China? Dejate de joder. ¿A dónde te vas? Sí, me voy. ¿Pero por qué? Si no te hice nada. No te hice nada, China. No, no me hiciste nada. ¿Te imaginas? Sí, imaginación mía, sí. Eso te iba a decir, imaginación mía. Como me imagino todo. Me imagino que me amás, me imagino que querés una vida conmigo. No, pará. Estás diciendo una boludez. Son boludeces lo que decís. ¿Te das cuenta que son boludeces lo que decís? Hey, China. China. La madre, China. Hey, gorda, no te pongas, ¿sí? No, que es insoportable. Es insoportable vivir así, sabiendo que haga lo que haga yo, nada, nunca me vas a amar como yo te amo vos, Lucas. Es así, es la realidad. Vos sos mi prioridad. Estás por encima de todo, sos mi vida. Te amo con el alma. Con el alma te amo. Yo soy tu Emilia suplente. Eso es lo que soy. ¿Te conformas con eso? No, sí, no, eso. Pero yo también te amo. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Yo no lo puedo creer. ¿De dónde sacás tantas cosas? ¿Por qué sos tan insegura? ¿Por qué? Decime. Será porque vos no me das seguridad, Lucas, ¿es eso? Pero... yo te amo, China, te amo. ¿Qué crees que te diga? ¿Cómo crees que te lo diga? Te necesito, nos necesitamos. Tuve una recaída, te necesito. Tengo que estar al lado tuyo, vos tenés que estar al lado mío, es así. Decime que me amás, carajo, no me digas que me necesitas, Lucas. Pará, China, yo te amo. Sí, mamá. Si te dije que te amo, ¿sí? te amo. ¿Sí? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Los mensajes. ¿Eh?